¿Usted ha comparado a Puigdemont con Tejero? No. Pero sí que lo ha llamado golpista, por ejemplo, como mínimo. Sí. Sí, yo no sé si este tipo de afirmaciones ayudan al momento actual. Mire, me está recordando en este momento un capítulo de la novela Patria, en la que un sacerdote va a ver a una señora a la que le mataron los terroristas a su marido, y le dice: señora, ¿va a venir usted a vivir? No, hombre, no, siga fuera, que esto no ayuda, que no ayuda. ¿Cómo que no ayuda? Hombre, mire usted, si da un golpe de Estado, no sé si es lo callar. Mismo. No sé si la referencia que usted ha hecho a la magnífica novela de Aramburu... Se parece mucho. Yo simplemente le decía si es conveniente ese tipo de lenguaje en un momento como este. Igual sí. Es decir, este señor anda por Europa como un Antonio Pérez del siglo XVI, ofendiendo a España absolutamente, difundiendo que España es un país asqueroso donde no se respetan los derechos. Y ahora, porque se le llame golpista, ¡ay, que no ayuda! ¡Ay, qué sensibilidad! No, hombre, no. Vamos a ser claros. Es un golpe de Estado. Este golpe la dan los independentistas nacionalistas catalanes. No, ¿y los otros son culpables? No, no, no. Los otros han podido cometer errores. ¿Con qué? Cuando han estado sistemáticamente haciendo cosas en contra de las leyes de la Constitución. Y mirar para el lado, que no quiero problemas. No se vaya a ofender. Mi preocupación actual es que España está en riesgo de autodisolución. Que hay grupos políticos que quieren, le llaman ellos, desconectar. Es decir, cortar, fragmentar, quitarle una parte a España. Yo veo políticos en España que hay algunos que están todo el día con la palabra España en la boca. Viva España, viva españoles, España es la nación más antigua de la humanidad. Y otros que usan eufemismos para referirse a España. Estado español, este país. ¿Cuál es el término medio? El término medio es usar la palabra España con naturalidad. Los que no se atreven a hablar de España porque les da como vergüenza, es una izquierda boba. Usan el dinero para eso, utilizan la televisión pública y la privada, pero mucho más la pública, y utilizan el adoctrinamiento y las escuelas. Claro, con eso es muy difícil luchar. 35 años así... ¿Tiene la seguridad que se adoctrina en las escuelas catalanas? ¿Usted no? Yo no. Buah. Bueno, yo me he educado en las escuelas catalanas Yo he visto los libritos que se usan para enseñar a escribir y a leer. Lo he visto, ¿eh? Todo sobre el independentismo. Eso es una exageración, señor. Yo lo he visto, lo he tenido en las manos. Sí, pero igual... ¿Cómo es una exageración? Pero libros de texto hay muchos, igual hay uno que tiene eso, y usted lo está generalizando hoy en todo. Hoy viene un profesor que enseña castellano en catalán. Hoy están los periódicos hoy. Pero no sé si esa enmienda a la totalidad que usted hace es justa, porque parece que... Es injusta, sí. Bueno, es que yo no sé si usted ve toda la totalidad de la programación de TV3. Toda la totalidad no, pero basta con unas pinceladitas. Claro, yo le digo que... Qué mala suerte tengo yo, siempre cojo las independentistas. Lo que le veo a usted es en un punto de ni una cesión más. Hombre, yo a los independentistas creo que no hay que ceder nada. Si dicen autodeterminación, lo primero, tiene que estar en la mesa de la autodeterminación. Eso no se puede aceptar. Ibarreche, lo cepillamos antes de entrar en la comisión. Sí, la verdad. ¿Para qué vamos a andar con eufemismo, coño? Es la verdad. Y el otro lo cepillamos como un carpintero durante la constitución, durante la comisión. El estatuto que llega de Cataluña tenía muchos artículos, muchos que excedían lo que la constitución marca. En la comisión constitucional se reformaron 118 artículos. Todo lo que excedía, la rebaba que excedía de la Constitución, se eliminó. Y eso es lo que yo dije. No sé por qué se ofenden, no lo entiendo. Yo creo que lo que ofende es el tono. Es decir, el tono es muy correcto. El tono es un tono irónico, sarcástico, hemos pasado el cepillo... Compárelo con el señor Torra. ¿Cómo el tono? El tono es muy correcto, hombre. Se ofende a nadie. Torra dice que somos fieras feroces. Hienas. Usted dice esto cuando el Estatut de Cataluña ha salido de la comisión parlamentaria que lo tenía que estudiar. Sí, señor. Y es este estatut cepillado
el que luego el pueblo de Cataluña vota en referendo. Sí, sí, claro, claro. Lo que yo le digo, haciendo esta aclaración y poniendo esto en contexto, es si este tipo de declaraciones, en un momento tan sensible, donde se puede intuir ironía, sarcasmo, un punto de hemos hecho lo que hemos querido. Bueno, eso es una interpretación. De acuerdo, pero entenderá usted que el tono... El tono es muy correcto, perdone que le diga. Póngalo otra vez, muy correcto. Los nacionalistas utilizan todo como metralla, todo como metralla. No, pero usted se la pone en bandeja. No. Eso es como lo de el cura con la señora. No venga usted, hombre, ahora que las cosas lo llevamos estupendamente. No, esa comparación le reconozco que me duele. ¿Le duele? Sí. Ah, sí. Pues fíjese bien. Pero fíjese, no es lo mismo. Fíjese que hay interpretaciones que dicen esto. Hay interpretaciones que dicen lo contrario de lo que yo dije. ¿Comprende lo que usted quiero le duele? Decir? ¿Se refiere a eso? A mí no me duele, no. Yo tengo ya una piedra, no sé lo ante, hombre. Lo que le veo a usted es en un punto de ni una cesión más. Hombre, yo a los independentistas creo que no hay que ceder nada. Si dicen autodeterminación, lo primero, tiene que estar en la mesa de la autodeterminación. Eso no se puede aceptar. Y por eso no aceptamos ni aceptaremos que el destino de la nación y de la Constitución lo marque quienes quieren romper la Constitución y la nación española. ¿Y no le parece bien? ¿A usted no le parece bien? Dígame, ¿es contrario usted a este discurso? Yo no soy el que estoy hoy contestando. Pero no se atreve. Usted en el libro también le da algún palo a la dirección del Partido Socialista actual. Por ejemplo, dice que tendría que haber convocado elecciones después de haber hecho la moción de censura a Rajoy. Pero lo que hago es seguir las palabras del presidente del gobierno. Pero como no lo ha hecho, le da un palo. No, no dio un palo. Le recuerda digo que no hizo eso. Se lo dijo y no lo ha hecho. Y eso es dar un palo, ¿no? Eso bueno, es decir la verdad. O sea, ¿a usted le cae bien Pedro Sánchez? Sí, ¿por qué no? Es una persona joven, dinámica, que tiene habilidades, muchas habilidades. Y bueno, está bien. Ahora, dijo, dimita y retiro la moción, porque yo solo quiero que usted dimita, después voy a convocar elecciones inmediatamente, y no lo ha hecho, no lo puedo decir. ¿Va a votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales? No sé si será candidato. Usted se adelanta mucho, ¿eh? Arabia Saudita y Venezuela. Los dos con un depósito, los depósitos de petróleo más grandes que hay en el mundo. Los dos son una dictadura. En uno no hay para comer, en otro le sobra el oro por todas partes. ¿Usted cree que es afortunada esa afirmación? Despreciable. Lo he dicho tres veces ya. Tres veces. Pero no quiere tragárselo. No lo quiere aceptar. Despreciable. Pero funciona, el petróleo sale. Ahora que se habla tanto, ¿es usted feminista? Vamos a ver. ¿Qué es feminista? ¿Apoyar la revolución de la mujer? Entonces lo sería. ¿Es feminista desnudarse en una iglesia, decir cosas, decir burradas y tal? Y algunos grupos feministas hacen cosas de esas. Esa parte me gusta. Venga, hombre.